Hola, hola, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este su canal. Mi nombre es Juni Valenzuela y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo video. Bueno, pues en esta ocasión es lunes y es lunes de resina y vamos a estar haciendo un porta aretes. Este molde yo lo conseguí en Shein. Yo creo que todos han oído hablar de esta aplicación. Ahí lo conseguí y me costó aproximadamente $2. Ok, entonces vamos a estar utilizando este molde y obviamente pues nuestro material básico. Vamos a estar usando resina epóxica, la A y la B. Esta se mezcla la misma cantidad de A con la misma cantidad de B. Más o menos yo aquí ya tengo preparada la resina para adelantar. Aquí yo puse mitad y mitad y en este otro vasito también tengo mitad y mitad ya bien mezcladita. Ok, al momento de mezclarla es recomendable mezclarla despacito para que no se hagan burbujas o cuando menos se hagan lo menos posible de burbujas, ok. Bueno, entonces ya que tenemos mezclada nuestra resina, vamos a empezar a colorear nuestra resina. En esta ocasión yo voy a estar utilizando estos glitters moraditos o brillos moraditos para empezar a hacer mi molde. Muy bien, para otras de las mezclas voy a estar utilizando también estos brillos, son brillos blanquitos y voy a estar utilizando esto, el polvito de mica en color blanco perla, y también voy a estar utilizando este lilita que tengo aquí. Ok, entonces voy a hacer las mezclas y voy a tomar una de las resinas ya preparadas y voy a colocar un poco en este vasito. Voy a colocar más o menos la mitad. La mitad y voy a dejar la mitad. En este voy a colocar el blanco, que sería el polvito blanco y un poco de glitters. Entonces más o menos así. Y también voy a colocar los brillos, los brillitos blancos. Entonces voy a agarrar mis brillos. Y voy a colocar también brillitos, más o menos esta cantidad. Y voy a mezclarlos. Bien, y para el moradito agarré un poco de glitters y una cucharadita solamente de la mica, del polvito de mica. Y lo voy a revolver bien, bien hasta que quede bien mezcladito. De esta manera. Y ahorita voy a mezclar también el blanco. Muy bien, entonces voy a tomar mi molde, primero el de la muñequita, es una monita, no sé si no se los mostré muy bien al principio, pero miren, es una muñequita que trae los brazos abiertos. Muy bien, vamos a empezar colocando nuestra resina en la parte de abajo, de esta manera. Primero voy a empezar con la blanca. Así. Muy bien. Y ya que tengo más o menos la resina blanca acomodada, entonces voy a empezar a colocar la resina morada, la color lilita. Y esta la voy a terminar de colocar en lo que es toda la monita. Muy bien, entonces miren, yo ya coloqué más o menos todo lo que es la resina morada en la parte de arriba de la muñequita. Entonces voy a colocar un poquito más aquí. Voy a subirlo un poquito para que puedan ver. Un poquito solamente más de la blanca. Ok, así, de esta manera. Entonces ahora voy a agarrar la base. Y en la base voy a colocar lo que me queda de resina blanca. Lo que me quedó de la resina blanca lo voy a colocar en este molde, que es la base de mi monita, donde va a ir parada la monita. Okay.
Echamos toda la mezcla y vamos a esparcirlo en todo el molde. De esta manera. Así. Muy bien, entonces ya que tenemos nuestros moldes de esta manera, vamos a dejar a curar por 24 horas. Muy bien, entonces ya que coloqué toda la rosina en mis moldes, voy a empezar a tomar los pedacitos de florecitas y los voy a empezar a acomodar en mi molde. Voy a acomodarlos ahí. Acá voy a acomodar otro. Muy bien, entonces ya que tengo bien acomodaditas mis florecitas, también voy a colocar unos detalles verdecitos de unas hojitas. Los voy a colocar aquí, uno en cada aretito. Muy bien, y esto pues también lo vamos a dejar curar por 24 horas. Muy bien, bueno, entonces aquí ya pasaron aproximadamente 6 horas y ya mi resina está un poco endurecida, no está totalmente curada, pero ya puedo colocar mi segunda capa de resina, que será la última ya para ya terminar mi trabajo. Entonces, aquí yo ya mezclé la misma cantidad de la A y la B. Hice toda esta mezcla porque ahora sí me toca cubrir totalmente todo, ¿ok? Entonces, voy a empezar colocando mi resina, por ejemplo, en este molde, ya hasta cubrirla toda de esta manera. Ya que quede mi molde bien cubierto totalmente. Y voy a hacer lo mismo en mi molde de mi muñequita también. Empezar a colocar mi resina. Aquí también. Con mucho cuidado, háganlo ustedes como ustedes más fácil les parezca. Y también voy a empezar a rellenar todos los huequitos que hay en la muñequita. Muy bien, entonces así, ahora voy a tomar un palillo pequeño, un palillo como estos, y voy a empezar a correr mi resina alrededor de todos mis partes donde no llego. Esta manera. Así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya que tengo mi molde totalmente lleno, voy a pasar un encendedor para eliminar todas la mayoría de las burbujas que se puedan haber formado. Igual en este. De esta manera, y aquí voy a hacer un pequeño círculo con mi palillo
de esta manera. Y entonces ahora sí voy a dejar curar por 24 horas. Y yo estaba haciendo estos también. Voy a mover este un poquito para este lado y este también un poquito para arriba. Estaba haciendo estos, lo que hice fue que puse una capa de resina y luego coloqué mi naturaleza muerta, que como pueden ver coloqué estas florecitas. Y entonces también le voy a dar la última pasadita ya. Voy a colocar con el mismo palito, me voy a ayudar. Y voy a poner, voy a colocar la resina en todos los aretes, en todos los moldecitos. Y entonces ya que tenemos nuestros moldes llenitos, les vamos a pasar el encendedor para eliminar cualquier burbuja que pueda haber quedado ahí. Ahora sí vamos a esperar 24 horas a que sequen todos nuestros moldes. Muy bien, bueno, pues entonces aquí ya pasaron las 24 horas, entonces sí, ya llegó el momento de desmoldar. Entonces vamos a tomar nuestro trabajo y los vamos a ir quitando del molde. Esta es nuestra base, igual vamos a hacer con nuestra muñequita con mucho cuidado. Y pues bueno, miren, así ya queda desmoldado y pues vamos a ensamblar. Y miren, aquí es donde vamos a colocar nuestra muñequita. Y aquí están los hoyitos para colgar nuestros aretes. Y también vamos a desmoldar nuestros aretitos que hicimos. Y aquí tenemos ya nuestras bases ya desmoldadas. Entonces, déjenme quitar o acomodar más bien mi teléfono para que vean cómo queda ya la muñequita. Pues miren qué hermosa queda ya la muñequita ya armada. Se pueden ver todos los detalles. No sé qué si en la cámara se alcanzan a apreciar todas las florecitas que traía el molde. Quedan ahí en el cuerpecito de la muñequita. Miren, quedan las florecitas. Aquí se miran los detalles de las florecitas. Aquí en la cabecita también. Y pues así es como nos queda ya nuestro portaretes ya terminado. Ahorita voy a armar los aretitos y les voy a mostrar cómo se miran ya puestos en el alhajerito. Muy bien, entonces para armar mis aretitos voy a estar utilizando argollitas. Y para estos voy a colocar estos dos aquí y estos dos se los voy a colocar así solitos. Entonces para estos voy a tomar unas argollas más grandecitas. Más o menos son como de un centímetro. Déjenme corroborar. Ok, miren, aquí tengo la regla. Sí, más o menos son como un poquito menos de un centímetro, casi un centímetro. Ok, esas son las argollitas que voy a estar utilizando para los aretitos largos. Entonces voy a tomar mis pinzas, los voy a abrir y voy a colocar mi arete de esta manera y también voy a colocar esta parte de arriba y voy a cerrar mi arete. Esto me pasa porque no agarré otras pinzitas, pero déjenme agarrar otras pinzas. Ok, entonces ya que tenemos metido nuestra argolla, vamos a cerrar otra vez así. Ok, y a mí me gusta esconder esta parte y además quedó un poquito abierta, la voy a juntar un poquito más. No sé, que quede bien pegadita. Y a mí me gusta que esta parte quede escondida en el agujerito del arete. Y pues miren,
A este le podemos poner un topito aquí o podemos hacer una perforación, poner una argollita y ponerle el ganchito. Pero me gusta para poner un topito aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo con el otro. Bien. Ahora vamos a colocar las argollitas de estos. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar nuestra argollita, la vamos a abrir. Colocamos nuestra argollita por nuestro aretito. Y vamos a cerrar. Así. Igual de la misma manera, me voy a poner la parte donde cerra mi aretito en la parte del agujerito. Y voy a tomar otra argollita, pero esta ocasión va a ser una más pequeña, que sería esta que está aquí. Vamos a tomar tres más. Y esta argollita la vamos a abrir también. Y la vamos a colocar de esta manera. Y volvemos a cerrar. Así. Y aquí ya nos queda listo nuestro aretito para colgar nuestro ganchito para arete. Y pues en esta ocasión yo voy a estar colocándole estos que ustedes saben que me encantan. Por lo fácil que son de acomodarse. Y nada más voy a tomar mis pinzas y voy a dar un ligero apretón así. Y miren, pues así nos queda nuestro aretito ya terminado. Y me parece muy bonito, muy fácil de hacer. Y ay, la verdad me encantan. Espero que ustedes también. Y entonces vamos a hacer lo mismo con los otros tres y aquí nos vemos. Muy bien, miren, pues entonces aquí yo ya coloqué las argollitas en mis aretes. Y en estos, como les dije, en estos les puse un topito. Y así es como quedan ya los aretitos, miren qué bonitos. Entonces, también los pueden hacer como estos si no les gusta tan, pues que se miren tan largos. Pero miren qué hermosos quedan. Bien, bien sencillos, pero a veces dicen por ahí que lo sencillo es lo más elegante, lo más bonito. Yo espero que les haya gustado. Ahorita los voy a colocar en el portaretes para que vean cómo se miran y ya pues para ver si se animan ustedes a realizarlo, ya sea el portaretes o los aretes. Entonces, déjenme ponerlos en el portaretes y ahorita nos vemos. Y pues miren, así es como se mira ya nuestro alajerito ya terminado. Aquí colgué, como les dije, colgué los aretitos que hicimos también. Y miren qué bonito se mira. Bueno, pues yo espero que les haya gustado este video. Si les gustó y aún no se han suscrito al canal, yo los invito a suscribirse, darle like y compartir. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Nos vemos en un próximo video y que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Adiós y hasta la próxima.